aquí en este proyecto en el Yachajmosoj, que quiere decir nuevo saber. Trabajo como responsable de educación. Soy responsable de 200 niños con una compañera auxiliar, mitad y mitad, 100 y 100. Pero trabajamos con niños de 7 años a 24 años, con distinta problemática, con distinta situación económica, con distintos problemas. Que son familias desintegradas, que los niños vienen de familias que no tienen papá, o el rato menos pensado, como sus papás son mineros, fallecen. La forma como viven, también su higiene, y que a veces tienen problemas educativos, no por su mala alimentación, por su mala preparación de sus papás. Les cuesta un poco el colegio, la escuela, y nosotros estamos para eso, para ayudarles y apoyarles en las 22 materias que llevan. No las llevan las 22 todos, pero se apoya en todas las materias. Se apoya con una biblioteca que se tiene, con internet, con equipos de computación y con todo el amor, porque este trabajo es de servicio. La persona que quiere venir a trabajar aquí a este proyecto tiene que hacerlo con todo su corazón. De otro modo, se aburre y va a tener que irse. ¡Huele! Piscunachu su guaguas jamón cucay proyecto maya chamoso. No haiku tukui sinchita munakuiku. Munaiku paikuna yoxinankuta hasta un patama. Kankuna kaiwawas munaiku kanankuta astawan alinta tatas ninkun manta. Tukui yankaiku kaipi, tukui sinchi almayu, sinchi sonkoyu. Kaiwawas astawan alinta no kaikumanta tiananku tian, yachananku tian, astawan sinchi vida kanantia. Algunos niños venden minerales en el cerro, otros en los laboratorios químicos. Jóvenes de aquí trabajan en el cerro, en la minería, y muchos de nuestros jóvenes y señoritas trabajan en el cerro, no directamente sacando el mineral del cerro, pero en distintas cosas, que sí es en su entorno, ¿no? En el cerro, en las faldas del cerro, y aunque van a sus provincias, por ejemplo, alguna vez en sus provincias también son centros mineros, entonces el trabajo sigue. Y lo que nosotros queremos es que estos niños y niñas tengan otras perspectivas de vida, que tengan otras habilidades, que no es la solución ir a la minería, destruir, deteriorar su cuerpo, su organismo y morir jóvenes, sino que tengan un futuro mejor. Aunque es difícil eliminar el trabajo minero infantil, pero es una gran oportunidad para ellos, si lo saben recibir y aceptar, de que aquí hay distintos programas dentro del proyecto, dentro del Yachajmoso, para que puedan aprender distintas habilidades. Y lo que nosotros queremos de cada chico es que tenga mucho deseo y muchas ganas de aprender otras cosas para que pueda resolver mejor su vida, como es computación, panadería, corte y confección. Y hay tantas otras cosas que nosotros les ofrecemos para que ellos puedan ver que hay otras oportunidades. Ahora les estamos enseñando a ser líderes de microemprendimiento, de tener sus propios negocios, así chicos, así bien jóvenes, para que ellos puedan autofinanciarse sus estudios y poder vivir mejor. Yo hablo quechua, hablo un poquito de aymara, inglés, francés, alemán, porque aquí en el proyecto recibimos muchas visitas. A nosotros nos encanta que nos visiten, ¿no? Nos encanta que nos filmen, nos encanta que nos saquen fotografía. Y a lo mejor podemos cantar el tema del proyecto. ¿Sí? ¿Ya? Bien, ya. ¿Cómo empieza?
Ya, una, dos, tres. ¡Huele! Ya, una, dos, tres. Somos del Yachamoso, niños de gran corazón, campeones en el saber y en el deporte también. ¡Yachamoso! ¡A ganar! ¡Huele!